Continuamos en esta ocasión con el contenido 2.5, que es la división en forma vertical. Gracias a ustedes, vamos a iniciar en este instante. Vamos a ubicar bien acá. Y tenemos el recuerda. En esta ocasión, vamos a ordenarlo por acá. Vale. Veamos que nos dice, efectuemos utilizando la tabla de multiplicar del divisor, 53 entre 6. Ok, 6 por un número que se acerca a 53, 6 por 9, 54 se pasa, 6 en este caso sería 6 por 8, ¿verdad? Que sería 48, y le sumamos 5, que sería el residuo. Ahí está, este es el residuo y este es el cociente. 8, residuo 5. Vamos al otro, 78 entre 8. 8 por un número que se acerca a 78 sería 8 por 9, 72. Para llegar a 78 faltan 6, ese sería el residuo. Entonces vemos por acá que sería 9 con residuo. En este caso, 6. 26 entre 3. Entonces, 3 por un número que se aproxima a 26. Sería 3 por 8, 24. Más 12, 26. Este es el residuo. Entonces, sería 8 con residuo 2. Y 83 entre 9 sería 9. En este caso, vamos a ver, 9. Por un número que se acerca a 83. 9 por 9 es 81. Y el residuo sería 2. Entonces acá sería 9 y residuo 2. Ahí lo tenemos. Ese sería el proceso. Para el siguiente. Vale, vamos a ver qué nos dice. Efectúa las siguientes divisiones y compruebe el resultado. 3 entre 2. Entonces acá sería, fíjate bien, 13 es igual a 2 por un número que en este caso tiene que ser, veamos que el proceso por ahí, 2 por 6 serían 12, ¿verdad? 2 por 6 son 12, más 1 sería 13. Fíjate bien, 2 por 6, 12 más 1 son 13. Ahí estamos. Eso nos indica que el cociente es 6 y residuo 1. Ahí estamos. Vale, continuamos. Vamos al siguiente caso que se nos presenta en este instante. Y tenemos por aquí lo siguiente. ...25 entre 7... entonces igual a 7 por 3 sería, ¿verdad? 7 por 3 es 21, más sería 4, 25... 7 por 3 es 21, más 4 es 25... entonces 25 entre 7 es 3 con residuo, en este caso, 4. Ahí está. Ese sería el proceso. Ahora el otro, 39 entre 6. Entonces sería 6 por 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 6, 36 sería. 6 por 6, 36 más 3, ¿verdad? Para llegar a 39. 6 por 6, 36, más 3, 39. Entonces el resultado sería 6 con residuo 3. 43 entre 5. 5 por 8, ¿verdad? Sería 40. Más 3 son 43. Ahí estamos. Entonces acá sería 8. Y el residuo en esta ocasión ya sería el valor de 3. Vale. Residuo
3. Vaya, ahí estamos. Ahora vamos a trabajar con la división en forma vertical. Recordemos un poquito la parte del comprende y ahí hay un ejemplo de una división en forma vertical. Fíjate acá el signo que vamos a utilizar de la división. Este es el dividendo, este se llama el divisor, este producto y este es el cociente y acá es la diferencia. Dividendo, el signo, las partes, el divisor, el cociente, en este caso, el producto y la diferencia. Vale. Por ejemplo, para dividir 18 entre 6 en forma vertical, fíjate bien. Acá colocamos el dividendo, luego la simbología y luego el divisor. Luego, busco en la tabla del 6 un número que se acerque a 18 quede igual a 18. En este caso, 6 por un número quede 18. El cociente, que es 3, pues 6 por 3 es 18 y se escribe 3 debajo del divisor. Luego, escribimos el producto que de 6 por 3 nos da 18, ¿ok? Debajo del dividendo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Efectuar la resta. 18 menos 18, 0. Y la diferencia es 0. Por lo tanto, el cociente, 18 entre 6 nos da a 3. Bueno, solamente es para recordar, ya que te invitamos siempre a que veas nuestros videos del libro de trabajo. Y ahora vamos ya a empezar. Efectuemos las siguientes divisiones en forma vertical y comprueba el resultado. 11 entre 2. Aquí ya lo tengo. 11 entre 2. Busco la tabla del 2. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. Se va pasando. 2 por 5 es 10. Mira. Y acá lo colocamos debajo. 11 menos 10 es 1. Entonces, acá comprobamos. 5 por 2 es igual a 10. Más 1 es 11. Ahí está. Ahí lo tenemos. 23 entre 3 sería la tabla del 3. Busco, sería 7. 7 por 3 es 21. Y 23 menos 21 es 2. Entonces, 23 es igual a 7 por 3 más 2. Por lo tanto, 7 por 3, 21 más 2 nos da 23. Ahí lo tenemos. Seguimos. 35 entre 4. 35 entre 4 sería 8. 8 por 4, 32. Restamos. 35 menos 32 es 3. Por lo tanto, 35 es igual a 8 por 4 más 3. Veamos, 8 por 4, 32, más 3, 35. Ahí lo tenemos. 47 entre 5. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Y 47 menos 45 es 2. Entonces, 47 es igual a 5 por 9 más 2. ¿Ok? 5 por 9, 45. Más 2 son 47. Ahí está. Vamos. 59 entre 6. 6 por 9 es 54. Entonces restamos y sobra 5. Comprobémoslo. 59 es igual a 9 por 6 más 5. 9 por 6, 54. Más 5, 59. 62 entre 7. 7 por 9, 63. 7 por 8, 56. Restamos. En este caso sería 6. La diferencia. Entonces, 62 es igual a 8 por 7 más 6. 8 por 7 es 56. Más 6, 62. 74 entre 8. 7 por 7. 8 por 7 es 56. 8 por 8 es 64. 8 por 9, 72. Al restar, la diferencia es 2. 74 es igual a 8 por 9 más 2. Entonces, 8 por 9 es 72 más 2, 74. Y 86 entre 9. 9 por 9 es 81. Hacemos la resta y sobra 5. Entonces, 86 es igual a 9 por 9 más 5. 9 por 9 es 81 más 5, 86. Ahí está. Comprobado. Espero que te sirva la orientación y gracias a ustedes.